la razón por la que estamos hoy aquí, que es el amor que ustedes dos se tienen, sea cada vez más grande y por ende se convierte en un matrimonio pues más sólido. A partir de hoy se convierten pues en esposo y en esposa. También se convierten en maestros y aprendices, dado que la vida les dará muchas lecciones y pues deben de estar muy atentos para poder aplicarlas en el desarrollo de su matrimonio. También se convierten oficialmente en mejores amigos. Como mejores amigos, ustedes se contarán a partir de hoy todo, lo que son sus sueños, sus anhelos, todo lo que ustedes quieren emprender en vida personal como en vida en ustedes dos. Así que como amigos, como los mejores amigos, ustedes se tendrán que comunicar uno al otro, pues todos esos sueños y anhelos. ¿Para qué? Para que en conjunto los lleven a cabo. Sea un sueño particular, bueno, ustedes se van a apoyar para que ese sueño lo logre uno. Y si es un sueño en conjunto, pues con mucho más razón poderlo compartir. Ahora, aquellos que tenemos el gusto de conocerte tal vez desde hace ya algunos años, cuando todavía no conocías a Jorge, cuando todavía no pensabas que ibas a conocer a Jorge, cuando todavía no te lo imaginabas. Pero qué bueno que llegó este día, ¿verdad, Natalia? Eso. Desde hace muchos años que algunos que tenemos la oportunidad de conocerte, podríamos decir que en tu vida se ha cumplido y se ha reflejado esta palabra. Hay una belleza aparte de la exterior, hay una belleza interior en tu vida. Ahora, Natalia, el Señor no habrá de venir a pedirte cuentas por la belleza externa, pero sí habrá de venir a querer conocer lo que sucedió dentro de tu corazón. Es tu responsabilidad, es tu oportunidad de prepararte para ser esa mujer con una belleza interna que conquiste cada día a este hombre a tu lado. Aunque estoy seguro que ya está bien conquistado. Jorge, ¿crees que es la voluntad de Dios que te cases con Natalia? ¿Quieres tomarla por tu legítima esposa para vivir unido a ella por el resto de tu vida conforme a la ordenanza de Dios en el santo estado del matrimonio? Sí, con toda convicción de fe. Natalia, ¿crees que es la voluntad de Dios que te cases con Jorge? ¿Quieres tomarlo por tu legítimo esposo para vivir unida a él por el resto de tu vida conforme a la ordenanza de Dios en el santo estado del matrimonio? Sí, con toda convicción de fe.